Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal Entretenimiento Viral. Luto en River Plate, se confirma muerte por COVID-19. Si ya de por sí los contagios masivos de COVID-19 en el plantel de River Plate generaron consecuencias traumáticas, el club recibió un cimbronazo en las últimas horas al conocerse que Gustavo Insúa, uno de los choferes que habitualmente conducía el ómnibus que trasladaba a los jugadores, murió a causa del coronavirus. River, en su momento, informó que el último partido en el que había trabajado Insúa había sido ante Banfield, el 2 de mayo, pero luego la familia del conductor confirmó que también había trasladado al plantel desde el aeropuerto de Ezeiza al predio de esa misma localidad bonaerense cuando volvió del partido con Junior en Barranquilla, en la Copa Libertadores, el 13 de mayo, antes de que se desataran los contagios masivos previos al encuentro con Boca. Fue en ese viaje a Colombia cuando, se presume, el plantel de River se infectó masivamente. Insúa estaba internado en un hospital, en estado crítico. En los últimos días le había bajado la fiebre, pero continuaba en terapia intensiva. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.